Ya que como ni ya está, y quiero decir que como ya está. Siempre que me pasa algo, también está. Juli, ¿puedes apagar tu micrófono?
Hola, Delia. Hola, Raúl. Gladys, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Esperando, hay tres grupos que no han presentado su trabajo, ¿no? Sí, solo tengo de cinco grupos. ¿De cinco? Sí. Ah, no, el profesor me dijo que faltaba el grupo 1, 2 y 7. No, yo tengo solo de... Pero creo que me han anotado. Tengo del 2, tengo del 7, del 9, 5 y 6. A ver, y el profesor dice que tiene de 3, del 5, el 6, 9, 8. O sea, profesor, falta el 1, el 2 y el 7. Esos números no han subido a la plataforma su trabajo. En la plataforma solo está el 2, el 7, el 9, 5 y 6. O le habrán enviado por correo nomás. Debe ser. Debe ser. Porque algunos creo que no podían, no sabían cómo subirlo. A ver, hay que esperar al profesor. Pero hay un tutorial también aparte de la clase que se les dio. Sí, pues. Bueno, y han subido también el archivo de grupo, todas esas cosas. Claro. Gladys, ¿cómo estás? Hola, Raúl, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros? Tú eres el grupo 8. 9. Supuestamente el lunes, la última clase exponía el 9 y el 10. El lunes, ¿no? Uh-huh. El viernes no hay, ¿no es cierto? No, solo es lunes, miércoles. Las clases son lunes y miércoles. Ya, perfecto. Si fuera antes, ¿nos avisan cómo es? Claro, tenemos que avisarle para que se preparen, ¿no? Estén preparados. Pero hoy día no. No, hoy día no, porque hoy día tenemos la exposición del grupo del 1 al 4. Son cuatro grupos que exponen hoy. Sí, sí. Suerte que pensé que podía ser el viernes, porque algo le escuché a Julio que decía lunes, miércoles y viernes, ¿no? Pero bueno, si es el lunes no hay problemas, ¿no? Y porque yo el viernes lamentablemente tengo una cita médica a las 6, ¿no? No creo que sea viernes porque los viernes no tenemos clases. Se habrá confundido el doctor Aro, seguro. Nos pasa mucho, ya el alemán nos visita con frecuencia. Gladys, un gran favor, te habla Neil Tejada. ¿Qué tal, Neil? Dime. ¿Qué tal? Mira, yo tuve un problema el día viernes, me robaron mi teléfono. Me quedé sin conexión y sin nada con mis compañeros. Ellos han enviado la diapositiva con el nombre Somos Grupo 7, pero no me han incluido. Entonces hoy día que pude recién conectarlos, me dicen, y no te pusimos porque creímos que ya no ibas a hacer el trabajo. Pero no saben si aún puedo estar, porque nos tocaría, me parece, el miércoles. Claro, les tocaría el miércoles. Se puede consultar con el doctor Julio si se puede. Porque igual había una parte que iban a darme para mí, pero como ya no me conecté, como te he estado incomunicado hasta hace media hora, que recién me han conectado todo con Movistar. Ya. Pero entonces, ¿has estado en coordinaciones con el grupo? Sí, claro, pero ellos el viernes, que es cuando teníamos que decidir todo ya, porque fuimos casi uno de los últimos el miércoles en juntarnos, quedamos en hacerlo todo el sábado y domingo, ¿no? Pero como yo no he estado comunicado, parece que ya enviaron la comunicación que había que hacerse el sábado con los nombres de solo, me parece que 3 o 4. Entonces hoy me dijeron, hoy día que me comunicé hace un rato, me dicen lo que no sabemos ni si podemos incluirte igual. Claro, tendría que consultarle al doctor Aro. Ok, es en el grupo 7, por si acaso. Ya, perfecto, lo consulto. Gracias, te agradezco mucho.
Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Señora Gladys, buenas tardes. Le habla Jorge Morales del grupo 2. Vamos a ser los primeros que vamos a exponer, ¿no? Así es. Ya. Es la última diapositiva que le he enviado hoy día. O sea, la ortografía se ha mejorado. ¿La ha colgado en la plataforma? No. ¿Lo puedo colocar? O el PPT nos puedes enviar por el WhatsApp, por favor. Lo que enviamos es el correo del Congreso. Ya, lo que pasa es que yo ahorita estoy en mi casa y conectado. ¿Puedes enviar por WhatsApp, por favor? Ya, ok. Ya, ok. Neil, un favor, ¿me puedes llamar ahorita por teléfono? Neil. Sí, claro, ahora. Ya, porfa. Buenas tardes. Buenas tardes. Anaís, ¿se me escucha, no? Sí, se te escucha. Sí, Gustavo. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy Delia Quiñones del Centro de Estudios Constitucionales y por favor me indican las personas que van a proyectar el PPT para subirlos como moderador. Gracias. Hola, Delia. Tenía entendido que era el profesor quien iba a manejar los PPTs, iba a ir pasando la... Ah, no me han indicado, no sé. De repente el profesor, si no es el profesor, pueden ser ustedes, porque ustedes saben cómo van avanzando, o en todo caso puedo ser yo, no hay ningún problema, pero me indican al momento que tengo que avanzar el PPT. Ya, no, si no, lo puede manejar también nuestro coordinador, porque es Jorge Morales, en todo caso. Ya, por eso, ok, no hay problema. Si es que lo van a manejar ustedes, nos indican, o si no, lo manejo yo o lo maneja el profesor, no sé. Si el profesor indica ahora en la clase que lo va a manejar él, ok. Y creo que él lo quiere manejar, así nos indicó. Vamos a esperar. Ok. Sí, vamos a esperar qué dice, ya, gracias. Ya, ok.
Gladys, ya le mandé a su WhatsApp. Ya. Hola, Gladys. Hola, sí, acabo de recibir. Ya, acá. Entonces, a la espera. Gracias. A ver, un comprendido, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Exacto, se escucha perfectamente. Muy bien. ¿Cuántos tenemos de asistencia, por favor? Dele, 20, ¿cuántos tenemos? Doctor, buenas tardes. 20, doctor. 20 asistentes. Doctor, le saluda Yuli. Son 20 integrantes que están activos ahorita, en estos momentos. 21. Siguen ingresando. Ok. Mis coordinadores directos son Gladys y Delia, ¿eh? Entonces ellos son los primeros que tienen que contestarme. Muy bien. Como vamos a esperar un ratito que ingrese, decirles lo siguiente. Grupos que han dado su trabajo. 8 de 10. El grupo 1 no ha presentado. Oye. No lo entendemos, ha habido tiempo. Agrupen para que puedan ver, distribuir el tema, como lo han doctor, disculpe. Pasado. Si hay alguno del grupo 1 que puede informar al respecto, y también el grupo 7. Presentar su PPT. Doctor. Ojo, un ratito, el trabajo final. Antes del día viernes ya me lo entregan. Voy a evaluar sábado y domingo. O sea, también te quiero los PPT nada más para las exposiciones. A ver, el grupo, alguien del grupo 1 que quiera explicar qué pasó. Grupo 1, qué raro, qué pena también, ¿no? A ver, alguien del grupo 1. Hablen ahora o callen para siempre, ¿no? No había grupo 1 desde la clase pasada.
No había, pues, no había. Lamentablemente, han tenido tiempo, pero en fin, el grupo desea hacer un comentario. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se han reunido? El trabajo de grupo es una competencia que también evaluamos. No se olviden que el hombre es un ser social. Tenemos que también evaluar esta competencia de trabajar en grupo, trabajar en equipo. El grupo profesor, buenas noches. Nada de esta competencia, no creo. Adelante, ¿quién habla? Adelante, ¿quién habla? Buenas noches, profesor. Le saluda María Guerrero Gilberti. Soy integrante del grupo número 2 y estoy aquí con Jorge Morales López, que es el coordinador, y con Gustavo Gómez Palomino, que somos los integrantes. Nos hemos quedado solamente 3. Estamos preparados para iniciar la exposición. Quería resaltar que lo que usted habla es cierto. Deberíamos estar más acostumbrados a trabajar en equipo. Lamentablemente, desde la primera sesión, ya en mi grupo de 14, 6 el primer día desistieron, pero tiene mucho que ver el tiempo, se les cruzó con el pleno, con varias actividades, después en la siguiente semana, la semana de representación. Y la verdad que el factor común es el tiempo. Así que finalmente, bueno, mira, profesor, hemos quedado 3 nomás. Ok, pero miren ustedes, todos han tenido el mismo problema, el mismo tiempo, la semana de representación, es para todos. Y miren, hay 8 trabajos que bastante responsables, que han sacrificado de repente un poco de su descanso, han dormido menos y entonces han realizado el esfuerzo correspondiente. Yo los felicito a todos los que han presentado, e inclusive a los grupos que solamente hay 3 nada más, perfecto, ellos tendrán la nota pues correspondiente, ¿no? Los demás, lamentablemente, ya están fuera del curso, salvo que presenten una justificación, pero debidamente razonable, ¿no? No sé, con descanso médico, un accidente, qué sé yo. Pero en fin, ok, otra cosa que quería informarles es que el grupo 1 y 7, nadie del grupo 7 quiere comunicarse conmigo, conversar, ver, nadie, o sea, absolutamente 0 en trabajo de grupo, el grupo 7 también. Doctor, ¿alguien del grupo 7? Doctor, le habla Delia, el grupo 7, ya le pasé el PPT a usted que han subido al aula virtual, pero de que se puedan comunicar alguno de ellos, sí, no sé, pero sí hay un PPT. ¿Pero para qué lo suben al aula virtual si le hemos dicho que tienen que mandarlo en correo electrónico hacia nosotros? No sabía yo eso, por ejemplo. No, sí se les ha dicho, doctor. Inclusive en el grupo de WhatsApp les puse los correos tanto de usted, de Delia y el mío, para que también lo puedan enviar por correo. Claro. Pregunto yo, doctor, ¿alguien está del grupo 7? Sí, profesor, buenas noches. Soy Gina Suárez. Sí, yo soy del grupo 7, profesor. Allí en el trabajo yo lo subí a la plataforma, en los PPTs, lo subí. ¿Pero no sabías que tenías que remitirlo a los correos, como hemos avisado? No, profesor, disculpe, yo tenía entendido que había que subir a la plataforma conversando con Delia por WhatsApp y con la señorita Gladys también. Yo indicaba que hay que subir a la plataforma y por ese medio lo he hecho. ¿Pero ellas qué te dijeron? Yo comuniqué que iba a subir la plataforma y me pantalla inclusive. Ok, soluciones, entonces envíamelo a mi correo y al correo de Delia, ¿ya? Ya. Felizmente es grupo 7, tú expones todavía el día de mañana. El miércoles. Sí, doctor, pero cuéntame, ya descargué. Cuéntame, doctor, ¿cuántos integrantes han quedado en tu grupo? Ya, somos, ahorita somos 6, los de los 13 que éramos. Integrantes del grupo, que somos los que estamos participando con la elaboración del trabajo. Entonces, en la carátula del PPT me pones a los 6. Ya. ¿Correcto? Ya, profesor. No hay ningún problema. Sí, ok. Después hay un grupo, creo que me comentó Gladys, de que había un problema con uno de ellos, porque se quedó sin sistema, creo, 2-3 días. Esperemos que sea cierto. Pero ya el grupo le ha dado, digamos, el visto bueno, lo han justificado, pero no lo habían considerado en el grupo. Que me vuelvan a mandar el PPT
con su, incluyéndolo a ese integrante, pues si le han, lo han evaluado y le han perdonado, no hay ningún problema. Sí, doctor, es del grupo 7 el integrante, okay. El señor Neil Tejada. Ya, él tiene que estar ahí, tiene que participar en las preguntas que yo le pueda hacer, si, o si no, expone. Pero si no expone, yo le voy a hacer una pregunta, ¿ya? A no todos problema, se le tiene que evaluar. Ok. Perfecto, doctor. Muy bien. Entonces, solamente nos quedamos con el grupo 1. ¿Nadie, hay algún integrante del grupo 1 aquí presente? Todavía le vamos a dar una última oportunidad para que lo presente al día de mañana. Pero ojo, pero ya no sobre 20 como tienen todos, sino ya sobre 16. Trabajo perfecto, sin ningún tipo de error, 16. ¿Correcto? Ya no 20. Porque no podemos perjudicar a los que son responsables y puntuales mediante un grupo que no, ni siquiera tiene visto de querer coordinar. Si no, no hay ningún problema para el próximo curso que se matriculen y sean, puedan realizar con mayor responsabilidad sus tareas. ¿Correcto? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien ha levantado la mano? Delia, ¿alguien ha levantado la mano? Veo una sí, manito doctor. Ahí. Sí, doctor, el señor Luis Mijahuanca. Después a ver, Raúl Freun. Ya, pero primero Mijahuanca y después Raúl. Señor Luis Mijahuanca. Ok. El señor Freun. Raúl, adelante. Julio, buenas Hola, noches. Raúl. Buenas noches, Raúl. Solo para confirmar, yo soy del grupo 9 y lo sí, que me preguntan sí. Para que puedan ordenar su tiempo, ¿cuándo nos toca exponer al grupo 9? Fecha concreta que nos va a tocar exponer. Entiendo que es el lunes 17, ¿es correcto? No. Grupo 9. Un ratito, nuestra programación está hasta el día lunes 17, en efecto. Sí, de acuerdo a la programación. Delia, confirma, por favor, Gladys. Sí, doctor. Okay. Es el último día donde solamente exponen el grupo 9 y 10 y después va a haber, un examen para los rezagados. Así es, aquellos doctor. Que deben. La relación ya de los test. Felicito a los que han sacado buenas notas, pero hay algunos tienen 18, pero bajaron a 18, 10. Otros tienen 20, luego 10, 10. Entonces, seguramente que los que tienen nota baja algún jalado o no han dado un examen, pueden uno, pero el que ya el que ha dejado 4 o 3 test sin desarrollar, ya no tiene, solamente ese examen de rezago es para una nota, la nota más baja. ¿Correcto? Pero el que tiene ya tres exámenes que no ha dado, solamente uno, puede darlo de repente, pero el promedio va a ser sobre cero, ¿no? Pero no podemos salvar todas las notas, solamente la nota más baja. Ok, entonces, Raúl, el día viernes, salvo que quieras tú adelantarlo, ¿no? Pero está bien, yo creo que está bien. Hasta ahora son 9, así que no hay ningún problema. Yo lo decía porque yo el viernes, lamentablemente, tengo ya a mi edad, se tienen citas médicas programadas, que si no las... Y el viernes tenía una cita médica a las 6:30. Entonces, claro, yo pensé que iba a ser viernes, eso se me iba a complicar, pero siendo el lunes 17 no hay ningún problema. Por eso quería confirmarlo. Ok, no hay ningún problema. Ok. Gladys, está confirmado que es el día lunes, ¿no es cierto? Lunes sí, 17. Doctor, porque los días viernes no tenemos clases. Correcto. Sí, miércoles. Muy bien, mi querido Raúl. Gracias. El viernes es viernes jurídicos, así que no hay ningún problema. Raúl, ¿tú eres abogado también o tienes otra profesión? No, yo soy Sacha abogado. ¿Cómo es eso? Explícame. Sacha es casi abogado.
Yo no pude terminar la carrera porque cuando estaba en la universidad mi padre se quedó sin trabajo, tuve que comenzar a trabajar para apoyar a la familia y ya después se me complicó la posibilidad de retomar mis estudios, ¿no? Y me faltó 2 semestres para culminar mis estudios de derecho. Bueno. Ahí me defiendo, en algo okay, me defiendo. No, pero bastante, bastante, con esas notas que tienes, yo creo que bastante. Muy bien, dicho esto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Insisto, si hay alguien del grupo 1, quiero dar la oportunidad. No hay nadie. Ok. Doctor, otra duda? Doctor Aro, un ratito, disculpe si los participantes pueden encender su cámara, ya que la jefatura me está solicitando fotos de los alumnos en clase. Pero pero se recarga innecesariamente. Se toma una foto panorámica al final. Ajá, así es. O al comienzo. Solo por un ratito. Por favor, encienda su cámara. Ah, para la foto. Sí, solo para la foto. Ya, y después ya. Y solamente el grupo que va a exponer sí abre su cámara, ¿ya? Porque las exposiciones son grabadas. Ya, a ver, ¿ya? Chicos. A ver, pongan su mejor semblante. Mejor a ver, Raúl, a ver, tú, ¿dónde está? A ver, por favor. No sé, René. Uy. El celular, tu calzón. A ver, la foto, porque si no, no le dan su diploma a los que aprueban. ¿Eh? Sonrían. Evidencias de que sí están asistiendo. Perfecto, gracias. Ok. Yo creo que en todas las clases se ha debido tomar una foto, creo, así pide la fundación, así son bien exigentes. Sí, ok, sí, muy bien. Va, entonces, la cámara la cerramos. Ángel Salazar. Ángel Salazar, doctor. Grupo 8, ¿cuándo nos toca exponer? Tiene que ver su programa, está publicado en la plataforma, creo que le toca el día miércoles. El día miércoles, doctor, les ya, toca. Correcto, gracias. ¿Ya? Chequeen su plataforma, porque si no todo el mundo va a estar preguntando, ¿ya? Chequeen su plataforma, pero ya les adelanto. Hoy día es grupo 1, 2, 3 y 4. El miércoles, 5, 6, 7 y 8. El lunes es 9, 10 y su examen, una hora de examen. ¿Correcto? Para rezagados nada más. Los que tienen todas sus notas, tranquilos, aprobados, no entran, solamente el que tenga algún jalado o que deba alguna nota. ¿Correcto? Doctor, ¿qué tal? ¿Me escucha? ¿Quién habla? Gabriel Panday. Doctor, así como el examen Panday. De los rezagados, ¿sería posible de que también sea para subir las notas los que hemos dado todas las pruebas? Pero cada uno sabe sus notas. Creo que saben sus notas cada uno, ¿no? Para mejorar el ponderado. Ok, no sé, creo que en la plataforma está publicada, Delia, creo que está publicada sus notas, creo, ¿no? ¿O no? A ver. Delia. Sí, doctor. Pero claro, están publicadas. Todavía cuando termine el curso se hace una configuración de todo las calificaciones para el promedio final. Eso todavía falta. Ya, no, pero sí tienen las notas que han obtenido en cada test. Sí, eso sí. Ya. Entonces tiene que ir a la plataforma nada más. Tiene que buscar al aula virtual. No tengan miedo. Entren. ¿Correcto? Ah, no, sí, lo mencionaba para tener la opción de mejorar el promedio nada más. Para mejorar el promedio. Puede ser mejorar o puede ser también para bajarlo. También depende de... Puede ser que el examen que ya no es de la semana, sino de todo el ciclo, de repente más... más difícil, ¿no? Así que el que tiene notas aprobatorias, ¿ya para qué? Esto es para los que están jalados o los que deben nota. Pero si quieren ustedes correr ese riesgo, no hay ningún problema. Pueden subirlo o pueden bajarlo. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Saludo a Juan González. Juan, dime. Profesor, antes de dar el examen, ¿van a enviar todas las notas para saber si que podemos dar el examen o no, de repente no lo damos? Pero Juan, después del examen, están publicadas las notas.
ustedes tienen las cuatro notas. No, tiene. No van a publicar, sino que ya todos ustedes en su récord entran a su plataforma y ahí está su nota que tienen. Sí, pero el trabajo todavía no va a salir todavía, pues, ¿no? El trabajo todavía sale cuando ponemos todavía. El trabajo no tiene nada que ver. El trabajo es una nota aparte. Esto es solamente para los que están retrasados en los test. Nada más. Ok. Ya, profesor. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Dicho esto, entonces, el grupo número 2. ¿Está listo el grupo número 2? Comenzamos, ¿ya? Miren, el tiempo yo lo voy a controlar y voy a pasar yo... voy a compartir el PPT de cada uno de ustedes y lo voy a ir pasando. El que expone me va a decir siguiente lámina, siguiente lámina, siguiente lámina. ¿Correcto? Y el tiempo, ojo, no más de 15 minutos por grupo. Pero si ustedes son menos, de repente lo hacen en 10, no hay ningún problema. Termina eso, yo voy a hacer algunas preguntas y luego ya yo le voy a colocar ya su nota, que al final ya lo van a tener. Esa es una nota de exposición. Tienen mayores notas los que van a exponer, los que están en el grupo. Y les hago algunas preguntas, de repente pueden tener 15 o 16. El que no se le hace pregunta porque ya no hay tiempo, se le pone su nota probatoria de 14. ¿Eh? Así va a ser el trabajo. Muy bien. Dicho esto, comenzamos. Voy a compartir el trabajo del grupo número 2, dejando constancia que se está llamando al grupo número 1 y no responde. Se deja constancia de que no ha presentado ningún trabajo, ni el PPT, ni en la primera oportunidad, ni en la segunda oportunidad que se les otorgó. Y ahora se les está dando una oportunidad más, pero con notas menores de 16. 16 sería la nota máxima. Entonces, ya se deja evidencia para cualquier reclamo, para cualquier problema que haya, ya se puede tomar esto como una prueba. Bien, vamos entonces a compartir. ¿Están ustedes viendo ya el grupo número 2? Todavía, doctor. Todavía no. A ver, un ratito. Porque ya compartí. Ok, ¿están viendo o no? Ahora sí, doctor. Ahora okay. Sí se ve. Muy bien. Entonces lo ponemos en pantalla completa. Y el grupo que va, estos dos señores, Jorge Osvaldo Morales, que es el coordinador, Gustavo Gómez Palomino y María Guerrero Gliferti, son los únicos que van a presentar, abrir su plataforma, abrir su cámara, por favor, ¿ya? Y el tema que van a ver es la acusación constitucional y el juicio y antejuicio político, el caso Michael Urtecho. Adelante, por favor, Jorge, empezamos, 15 minutos tienen, ¿ya? O hasta menos. Adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Yo voy a, le saluda a María Guerrero Gilberti. Soy la parte introductoria. Justamente ya le indiqué de que ha habido muchos factores, por eso solamente somos tres. Estas evidencias las vamos a adjuntar a nuestro informe final de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente, como usted mismo nos ha indicado, nosotros hemos tomado el tema del caso del excongresista Michel Urtecho Medina, ligado a lo que es la acusación constitucional. Y bien, justamente en la acusación constitucional se refleja, digamos, este procedimiento del juicio y el antejuicio político. Y con la prerrogativa de que el Congreso puede sancionar en el caso existan delitos en el ejercicio de sus funciones. Y es así que con los informes finales de las denuncias 166 y 169, las dos se acumulan y sale la primera acusación constitucional contra el señor Urtecho, ex congresista de la República, por existir indicios razonables y suficientes de la comisión de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. Me avisas, perdón, me avisas para cambiar las láminas.
cuando sea necesario. Está bien. No, está bien ahí, profesor. Okay, está bien ahí. Nomás. Sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Cuál es tu nombre? María Guerrero Gilberti. Guerrero. Entonces le decía de que las denuncias, las 166 y 169 se han acumulado y finalmente sale una primera resolución legislativa donde se acusa al ex congresista por delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. Y bueno, para centrarme en esta lámina, también con la prerrogativa del Congreso que puede sancionar, suspender o inhabilitar, que en el caso del ex congresista Urtecho lo han inhabilitado por 10 años y también lo destituyeron en su función de congresista. Esta también fue con una resolución legislativa, la número 2 del 2013. Bueno, profesor, yo ahora voy a ceder la participación del coordinador Jorge Morales, para que les pueda explicar las etapas del procedimiento de la acusación constitucional. Y finalmente, el señor Gustavo Gómez es el que va ya a explayarse en el tema final, ¿no?, del juicio y el antejuicio del excongresista Urtecho. Gracias. Ok. Jorge, por favor. Gracias, Mary. ¿Puede pasar, por favor? ¿El nombre de Jorge cuál es? Jorge Morales López. Jorge Osvaldo Morales López. Ok. Adelante. No, no se ve, profesor. Ya. Ya, ahora sí. Si bien usted ha explicado en clase el procedimiento, pero nosotros hemos profundizado el tema ya con información de que tiene el Congreso, básicamente de un informe de gestión del 2013 y 2014, donde profundizaron todo el tema del procedimiento de acusación constitucional. En este documento, que es de conocimiento público, tenemos 5 etapas: la etapa de postulatoria, la etapa de investigación y la decisoria, la etapa resolutiva y la judicial, que es parte es un insumo que sale del Congreso. La siguiente, por favor. A ver, etapa postulatoria. No lo veo. Siguiente lámina. Ah, okay. Sí, ahí está. Ya. En la etapa postulatoria, bueno, primeramente, la subcomisión de acusaciones constitucionales no trabaja de oficio. Trabaja a raíz de una denuncia constitucional. Avance, por favor. ¿Qué pasó? ¿Puede activar su micrófono, por favor? Tiene que haber una denuncia para que exista la actuación de la subcomisión de acusaciones constitucionales. La calificación se hace procedente, improcedente y admisible. Un tema acá que no lo estoy viendo. Ya, siguiente, profesor. Etapa. Siguiente, ya. En esta etapa, los requisitos para la admisibilidad tienen que ser presentada por escrito por un congresista de la República. Debe consignarse el nombre y domicilio procesal. Se debe consignar los fundamentos de hecho y de derecho. Se debe contener los documentos que sustenten su efecto y la indicación del lugar donde se han realizado los documentos que se encuentren. La fecha de presentación, la firma del denunciante o denunciantes,
y una copia simple de del documento oficial de identidad del denunciante, en caso que la denuncia no provenga de algún congresista o fiscal de la nación. La siguiente, profesor, por favor. La siguiente. ¿Qué pasó? ¿Se ha duplicado? Sí, por eso. Sí, la siguiente, por favor. Hay que tener más cuidado. A ver. Los criterios de procedencia de la denuncia. ¿Que ha sido formulada por una persona capaz o si bien mediante un debidamente acreditado? Que la persona que formule la denuncia sea por hechos o por conductas que denuncien, que se refiera a hechos que constituyen infracción a la Constitución o delitos de función previstos en la legislación penal, que cumpla con los requisitos de la infracción de la Constitución y o delitos de la legislación. Si la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antificio, si el delito denunciado no ha prescrito, si conforme al establecido reglamento, las denuncias constitucionales por delito de acción privada pueden ser declaradas inadmisibles de plano. Y siguiente, profesor. Siguiente, profesor. Si existen más denuncias, puede haber una acumulación de denuncias y un informe de calificación de la subcomisión. Siguiente, profesor. La etapa de investigación. Dentro de los 15 días hábiles, la comisión ejecuta las acciones, notifica al denunciado las medidas limitativas, la delegación si es posible delegar, las audiencias y el informe final. El siguiente, profesor. Si bien en clase hemos visto el oficio y anteoficio político y oficio político, pero no lo hemos visto como en qué etapa estaba eso. Lo que todo esto es ya en el pleno, donde reunidos todos los congresistas debaten qué acusación le corresponde a este denunciado. El siguiente, profesor. Perdón, explícame bien, ante juicio político, que no lo ve entonces la subcomisión ni la comisión permanente, sino solo en el pleno, ¿eso estás diciendo? No. Lo que el pleno se vota para determinar la sanción. No, sí lo ven. Claro, desde el inicio. Claro, sí se lo ven de inicio. Claro, de inicio. Que ya llega al pleno para la votación. Claro. Sí. Siguiente, pregunta. Adelante. Ya. Esta etapa es más una etapa casi decimos administrativa, pero no muy que tiene una relativa importancia, porque en esta etapa es todo se arma ya el expediente, las resoluciones y toda la gestión de cierre de la acusación constitucional para que sea el juicio o el antijuicio político que va a ir al Poder Judicial. La siguiente, profesor. Una pregunta, dice, derivación del Poder Judicial. Al Poder Judicial, profesor. Al Poder Judicial. Tenga cuidado, por favor, con los PPT. Desorientan a las personas que están escuchando las exposiciones. Etapa judicial. La etapa judicial ya es cuando ya inicia ya en la fiscalía, donde ya básicamente ya es tomada a través de un juez supremo penal y abre las instrucciones correspondientes. Y el término de la denuncia es básicamente la apertura de la denuncia es en el tema del lo que el Congreso ha determinado. O sea, aquí no,
no se puede ampliar. Por eso justamente también ustedes recalcó en la clase que el poder judicial era ya básicamente un mesa de partes. Ya. Siguiente. Muy bien. Bueno, lo que acá mostramos son las acusaciones constitucionales que se han realizado de 1855 a 1992. ¿Ya? Básicamente tenemos de 1855 a 1932 denuncias, de 1980 a 85, 19, de 85 al 90, 27, de 90 a 92, 13. Siguiente pregunta. Siguiente. Y las causales básicamente eran por infracción a la Constitución, presuntos delitos de concusión y peculado, delito de prevaricato, contra la administración pública, violación de la propiedad y otros temas que... Ay, haber también infringido haber infringido la ley de presupuesto. ¿Pasó? ¿Cuál es la fuente de estos cuadros? ¿Cuál es la fuente? Está en la siguiente, de clip. Ahí está la... El siguiente. Ahí está. Es el informe 161 del Departamento de Investigaciones. Del 2015, sí, porque hay cifras muy antiguas, ¿no? Por ejemplo, del periodo parlamentario del 92, hace más de 26 años. Sí. ¿No tiene cifras más novedosas? Hay otro cuadro, profesor. Hay otro cuadro. Ok, vamos. Siempre hay que tratar de la más actual que se pueda, ¿no? No después de 25 años, ¿no? No, también... Ajá, a ver acá. Es para ver un tema histórico de cómo antes se veía el tema constitucional. No, está bien. Se complementa con este, pues, ¿no? Sí, es que el tema que... O sea, este es el resumen básicamente de todo lo que es la constitución vigente. Porque han sacado también a través de la oficina del Departamento de Investigaciones, ha hecho un estudio de todas las acusaciones del 2006 a 2018, abril de 2018. Dígame. Muy bien. A ver, explícame este cuadro. ¿Qué representa este cuadro? Ya. El cuadro representa el periodo parlamentario, el ingreso de las acusaciones constitucionales. ¿Cuántas han sido vistas en la subcomisión de acusaciones constitucionales? Por ejemplo, se han archivado 183, sin informe de calificación 27, procedente 27 en el periodo 2006-2011. Estos de los 250 pasaron 19 a archivo en la comisión permanente, han sido actualizados en la comisión permanente y sin informe de calificación hay uno. Con acusación constitucional 7, de los cuales en el 2006, 2011 han entrado al pleno solamente 7, 3 no llegaron a la votación y 4 haya lugar a sanción. Igual en el 2011, 2016 ingresaron 269 expedientes, de los cuales se archivaron en la Comisión de Acusaciones Constitucionales 252, sin informe de calificación 0, procedentes 17. En la Comisión Permanente se archivaron 10, se actualizó, no hay actualización, sin informe de calificación hay 2, con acusación constitucional 5, y no se logró la votación en el Pleno 2, y 3 fue causal de algún lugar a sanción. Bueno, en todo lo que va del periodo de 2006 a 2018 hemos tenido 700 denuncias constitucionales, de las cuales más del 50%, casi el 60% han sido archivadas, ¿ya? Sin informe de calificación 117, y en todo el periodo, ya para resumir, solamente ha habido 7 sanciones. O sea, un trabajo más mediático de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Ok, esa es la conclusión. De 700 denuncias, solamente 7, digamos, consiguieron el objetivo de sanción, ¿no?
Y en realidad llegaron 12, miren, y llegaron 12 al pleno. O sea, y el resto todo se diluyó, se puede decir, en la subcomisión de comisión y comisión permanente. Muy interesante el cuadro, muy interesante el cuadro. Perfecto. Vamos terminando. Ok. Extraído con su fuente, eso es importante. Cuando hagamos un cuadro, siempre su fuente, ¿ya? Eso le da carácter científico al informe, ¿eh? Siempre bueno. Y además se respeta el derecho de autor, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Vamos a la siguiente. A ver, rapidito porque tampoco está el tiempo. No, ahí ya entra Gustavo Gómez. A ver, Gómez, explica este tema. Doctor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Se me escucha, doctor? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Correcto. En el tema que me toca desarrollar, voy a entrar propiamente al procedimiento de concesión constitucional en el caso de Michael Gortecho. Previamente quiero señalar, para que refrescar un poco la memoria, que el procedimiento de concesión constitucional acá en el Perú se desarrolla tanto en la Constitución Política como en el reglamento del Congreso. Los artículos 99 y 100 de la Constitución Política establecen los funcionarios sujetos a esta prerrogativa funcional, la vigencia de la misma, ¿no? Así como las sanciones que se les puede imponer y el trámite a seguir en caso de acusación constitucional por delitos de función. Asimismo, en el reglamento del Congreso, como he señalado, el artículo 89 es el que desarrolla con mayor amplitud el procedimiento de acusación constitucional, sea por infracción a la Constitución o por delito de función. Ahora bien, permítame, doctor, considerando que hay poco tiempo, voy a emplear un minuto, porque es importante previamente a entrar de lleno a la acusación constitucional del ex congresista Gortecho, hacer referencia al informe final número 34 de la Comisión de Ética, ¿no? Que si bien es cierto, en estricto no es parte de esta exposición, pero sí es importante hacer referencia a este informe. Al respecto, debemos señalar que toda esta investigación que se le vino al ex congresista Michael Gortecho Medina nace a raíz de un programa periodístico, Cuarto Poder, con fecha 15 de septiembre del 2013. Difundió un reportaje donde se le denunciaba a este ex congresista por apropiarse de parte del sueldo de los ex trabajadores. Ajá. También tratar trabajadores fantasmas, ¿no? Estos ex trabajadores se les recortó el sueldo. Por ejemplo, en el caso de Jorge Luis Wiman Merino, su sueldo era de 1.100 soles. El congresista Gortecho le hacía entrega de 200 soles mensuales, nada más. En el caso de Elvia Azucena Urbina Rodríguez, su remuneración era de 4.000 soles. El congresista le hacía entrega de 400 soles. En el caso de Evelyn Goicochea Miranda, su remuneración era de 3.000 soles. El congresista le hacía entrega de 2.000 soles. Todo esto, según la investigación periodística y posteriormente la Comisión de Ética con la investigación que ha realizado, se determinó que se hizo con la complicidad de la esposa del excongresista Gortecho, la señora Claudia González de Gortecho. Me avisas para cambiar las láminas cuando quieras, ¿eh? Correcto, gracias, doctor. Ella manejaba las tarjetas de débito. Existen otros trabajadores más que también han sido agraviados, ¿no? Cuatro trabajadores más, que no los voy a mencionar porque no tenemos tiempo. Los delitos que se le determinó en la Comisión de Ética era declarar fundada la investigación, no delitos, perdón, me corrijo, por haber infringido el Código de Ética, los principios de transparencia, honradez, veracidad, respeto, responsabilidad, integridad, objetividad y justicia. ¿Qué se recomienda? Se recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo del congresista y se le descuente sus haberes hasta por 120 días. Que se remitan las copias fedateadas al Ministerio Público y que se interponga denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Visto esto, doctor, ahora sí entramos al procedimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se interpone contra el congresista Walter Gortecho la denuncia constitucional número 166, su fecha 11 de octubre de 2013. La interpone
ante el presidente de la Comisión Permanente. ¿Quiénes le interponen? Formulan esta denuncia los congresistas Antonio Guevara Amasifuén y otros congresistas más. Por tiempo no los voy a mencionar. Por la supuesta comisión de los delitos de, ahí vamos, este es importante, apropiación ilícita, asociación ilícita, colusión, peculado, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, malversación. Igualmente se interpone la denuncia constitucional número 169 de fecha 21 de octubre del 2013. Los congresistas que formulan esta denuncia constitucional son los mismos congresistas integrantes de la Comisión de Ética al que había hecho referencia precedentemente. ¿Por qué delitos? Por delito de concusión, delito de estafa y delito de enriquecimiento ilícito. Estas dos denuncias se elevan a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, su fecha 29 de octubre del 2013, para su respectiva calificación. El 5 de octubre del 2013, realizada la calificación, se admite ambas denuncias constitucionales y se eleva a la Comisión Permanente el informe de calificación. La Comisión Permanente, fecha 13 de noviembre de 2013, decide acumular las denuncias 166 y la denuncia 169. Y lo devuelve a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para que emitan su informe final. En el procedimiento de investigación de las Subcomisiones de Acusaciones Constitucionales, se procede a notificar al congresista Urtecho, otorgándole 5 días para que conteste la denuncia. El congresista Urtecho procede a contestar la denuncia negando todos los cargos. Con fecha 2 de diciembre de 2013, se da a conocer al Pleno de la Subcomisión el informe que contiene, primero, la determinación de los hechos en materia de investigación y luego la evaluación de las pruebas e indicios que se han de actuar. Se cita audiencia el día 4 de diciembre de 2013. En la audiencia participa el congresista denunciado con su abogado, así como los congresistas denunciantes. Los hechos. Ok, un ratito, tienes tiempo, sí. ya terminó los 15 minutos, mira. Trata de apurar la parte más importante, nada más, ¿ya? ¿Cuáles son las conclusiones del informe, mejor, ya? Correcto, doctor. Porque ya no hay tiempo, lamentablemente. Le pido 2 minutos nomás para terminar, doctor. En los hechos. Una pregunta, a ver. También, ¿no? Va a haber otro más, ¿no? ¿Va a haber otro expositor? No, doctor, lo mismo termina. No. Ahí finalizamos, profesor. Ok, ya, perfecto. Entonces. Voy a hacer unas preguntas también, ¿eh? Vamos. Perfecto. Los congresistas denunciantes, bueno, indicaron los hechos que han sido materia de investigación parlamentaria y señalan que el congresista Urtecho había reconocido públicamente en un programa de televisión que fue un error, que consistía en haber pedido apoyo a sus trabajadores a través de su tarjeta de débito durante los años 2006, 2007, 2009 y 2010, que retuvo las tarjetas de débito de sus trabajadores y a través de su esposa cobraban en los cajeros automáticos cercanos a su domicilio en el distrito de La Molina los haberes de estos trabajadores y les distribuía lo que habían acordado con ellos, recortándoles sus remuneraciones. Igualmente, se indicó quiénes eran las personas que habían sido agraviadas, los ex trabajadores. De otro lado, se indicó que el denunciante se había apropiado indebidamente de más de 900 sillas de ruedas que habían sido donadas por actos de caridad. Igualmente, se indicaron que el congresista denunciado y su esposa serían dueños de un edificio multifamiliar de 10 departamentos ubicado en una zona exclusiva de Trujillo, valorizado en $1.350.000. Se indicó también que el denunciado había adquirido la propiedad de un centro médico a través de una ONG, cuyo representante de esa entidad era nada menos que la esposa del excongresista. Finalmente, se indicó que el congresista denunciado habría cobrado indebidamente el reembolso de gastos personales cuando ocupaban la tercera vicepresidente de la mesa directiva. Finalmente, los delitos que se le atribuyen al congresista son concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, y enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 401 del Código Penal.
Conclusiones. Y con esto termino, doctor. El resultado de la investigación determinó que existen indicios suficientes y razonables de la comisión del delito de concusión por parte de Wilson Michael Urtecho Medina por haber recortado gran parte del sueldo de sus trabajadores e incluso haberse apoderado del 100% de la asignación de refrigerio que le correspondía. Además, el hecho referido ha sido reconocido por el denunciado. Existen indicios razonables de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito por parte del excongresista a raíz de las discrepancias entre las declaraciones juradas hechas por el congresista ante el Congreso y el peritaje presentado en sus descargos. Por otro lado, no encontraron elementos suficientes que permitan afirmar que el congresista haya podido cometer los delitos de apropiación ilícita, asociación ilícita, etc. Conclusiones. Acusar constitucionalmente a Wilson Michael Urtecho Medina por existir indicios razonables y suficientes de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. Y no acusar constitucionalmente a Michael Urtecho por los delitos de apropiación ilícita, asociación ilícita, colusión peculada, etc. Los demás delitos que ya había mencionado, ¿no? Entonces. Pase la página, por favor, profesor. Por favor, doctor. Ya. Bueno, se le notifica cómo es el procedimiento, se le notifica al denunciado, el denunciado interviene en la audiencia se hace sus descargos, los hechos determinados son, como he mencionado, recortes de sueldos, contratación de trabajadores fantasmas, de las sillas de ruedas, contratación de empresa fantasma y propiedad de muebles adquiridas, ¿no? El siguiente, por favor, doctor. Finalmente, luego de la investigación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se eleva a la Comisión Permanente, la Comisión Permanente al Pleno, y el Pleno, luego la votación, se emiten las resoluciones legislativas número 001 y 002 del 2013. La 001 declara haber lugar a formación de causa contra el señor congresista de la República, Michael Urtecho, por la presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, previsto, como he señalado, en los artículos 382 y 401 del Código Penal. Y con respecto a la 002, deciden destituir en el cargo de congresista de la República al señor Wilson Michael Urtecho Medina e inhabilitarlo por el ejercicio de la función pública por 10 años. Por haber cometido infracción a la Constitución Política del Perú en sus artículos 1, 2, inciso 15. Alfredo, 3. Gustavo. Sí, doctor. Una pregunta. ¿Qué cosa es el juicio político y qué cosa es el antejuicio político? Dímelo. El antejuicio político, el Congreso solo puede acusar y levantar la prerrogativa funcional del funcionario, pero en ningún caso sancionar hasta que el Poder Judicial le haya sancionado, ¿no? Correcto. ¿Y el juicio político? El juicio político, el Congreso puede acusar a los funcionarios descritos en el artículo 99 por infracción de la Constitución, porque toda falta política cometida. ¿Puede sancionarlo o no? ¿Perdón? ¿Puede sancionarlo? Sí, en el juicio político. Ya, te pregunto, en este cuadro que estás presentando, ¿está correcto o está incorrecto? Te pregunto. Hay un cruce ahí. Bueno, el juicio político se está sancionando porque se le destituye el cargo, doctor, y en el juicio político se puede destituir, inhabilitar hasta por 10 años. Te pregunto, ¿el cuadro está bien o está mal? Cualquiera de ustedes del grupo. No, profesor, hay un cruce ahí. O sea, primero de ser el juicio político de decisión y el otro el anteficio. Claro. Entonces, está equivocado. Bueno, ha habido un pequeño error, un cruce. Está equivocado.
Así es, doctor. Profesor, hemos pasado la diapositiva antes, corrigiendo ese cuadro. No. Lo que pasa es que usted grave, ¿eh? Eso es grave, ¿eh? La diapositiva nosotros la hemos corregido. Concluye, por favor. Ya, vamos. Doctor, para hacer referencia solamente, la diapositiva nosotros la hemos corregido y le hemos enviado ahora a... Gladys. A este. Ok. Adelante. Termina, por favor, termina. Ya, doctor. Finalmente, doctor, debo hacer referencia a la denuncia constitucional 172. La denuncia constitucional 172 acusa constitucionalmente al señor Michael Urtecho, congresista de la República, por haber infringido los artículos primero, segundo, inciso 15, 23, 24 y 38 de la Constitución, sancionándolo con la destitución en el cargo de congresista de la República del Perú e inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Ok, esto, muchas gracias. Informe final. Listo, ya terminamos. Correcto. Ya, el tiempo se ha extralimitado ya. Muy bien. Lamentablemente. Ok. Está todo bien, pero al final ha malogrado tu exposición con esta lámina, hombre. Todos han expuesto. A ver, ¿quiénes son los que forman el grupo? Tres. Ah, solamente solo los somos tres. Somos tres. María Grisalia, tú no has expuesto casi nada. Estás con una nota, bueno, aprobatoria, pero baja. Te quiero preguntar a ti, entonces, María Grisalde. Explícame bien, ¿qué cosa es una infracción constitucional y qué cosa es un delito? Vamos. María. Si no lo sabes, entonces Jorge y Gustavo podrían intervenir, ¿ya? Nombre. Gustavo Gómez. Con el grupo lo hemos estado repasando. Los nervios a veces ganan, pero en sí la infracción constitucional, doctor, estamos hablando de un juicio político. Es cuando se infringe la constitución política en alguno de sus artículos, ¿no? Como decía ¿cómo se llama este reconocido constitucionalista? García Toma. Es cuando se implica alguno de los artículos. Sin embargo, la infracción también puede ser un delito. Claro que sí. Pero la infracción también podría ser un delito. Un solo hecho puede ser infracción y a la misma vez delito. Sí, puede ser, doctor. Podría ser. Claro, podría ser. Pero hay infracciones que no son delitos. ¿Me puede dar un ejemplo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuidado. Sí, doctor. Por favor, callen a esa señorita que está con el micrófono abierto. Ya. Por ejemplo, ¿qué ejemplo dimos en las clases, por ejemplo? ¿No? Infringir el código de ética. Claro, puede haber infracciones al código de ética que no son delitos, ¿no es cierto? Ok. Pero en el caso de los delitos, doctor, para redondear lo que ha preguntado usted, en el caso de los delitos, ahí entra el antijuicio político. Oh, muy bien. Ok, te había bajado el punto, así ha subido algo más en tu exposición. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el grupo está bastante acertado. Obviamente son tres nada más los que han expuesto de un grupo de 12, miren. ¿Ya? A ustedes se les está dando algún pequeño premio por el esfuerzo que han hecho, pero dentro de todo están bastante bien. Pero hay que tener mucho cuidado, por favor, al hacer los PPTs. ¿Por qué? Porque eso lo están presentando ante todo el auditorio. Y un error que hay en un PPT, una presentación, para mí es algo grave. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Correcto? Doctor, si me permite, bien, grupo 2. Queremos pedirle las están aprobados, doctor. Ya. Sí, pero queremos pedirle doctor, ¿qué tal están en los test? Supongo que también aprobados. Los felicito. Paso, doctor, muy bien. El PPT.
Ok, no se olviden presentarme el trabajo el día viernes o domingo ya completo. El trabajo yo no quiero que sea copia de otros documentos. Puede ser una copia, pero ustedes tienen que comentarlo, analizarlo con sus propios argumentos, con citaciones a otros. No es copiar y pegar un documento que encuentren en internet, eso no, por favor. ¿Correcto? Tienen que argumentar con sus propios puntos de vista, sus opiniones. Porque si vas a copiar y pegar, eso es un defecto que tienen todos los estudiantes de secundaria. No lo hagan. Gracias. Muy bien. El siguiente grupo, por favor, grupo número 3. Muy bien, gracias. Ok, gracias, vamos gracias. Entonces. Gracias a ustedes. El grupo número 3, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Acá vamos a colocar su PPTs. ¿Dónde está el grupo número 3? Po, 4. ¿Esto creo que es? No, a ver. Doctor, está compartiendo el team. Ya, ok. Sí, ya. Voy entonces a compartir ya. ¿Ahora estoy compartiendo? Sí, ¿no? Ya, vamos. Grupo 3. Entonces vamos al grupo 3. Muy bien, acá tenemos al grupo 3, que está conformado por la coordinadora Jennifer Susan Medina Guaya. El tema que van a ver ellos es el procedimiento en la Comisión de Ética y el caso 10 Canceso. Todavía no se visualiza, doctor. ¿No se visualiza? No. Entonces, ¿qué debo hacer? Compartir es la flecha abajo, entonces, ¿no? No. Si está para abajo es porque está compartiendo algo. Dale clic ahí mismo. Ahora sí. Así es. Entonces. Muy bien. Entonces ya está listo el grupo 3. Yo le pregunto al grupo 3. ¿Quién es el señor Diez Canceso? Doctor, buenas noches. Sí, ahí, disculpe usted, hubo un error de digitación, ¿no? Javier Diez Canceso. Es grave error. Ojo, los PPT tienen que ser sumamente cuidadosos, tienen que revisarlo, porque todo el auditorio se está dando cuenta de los errores. Y por lo tanto, tiene también su nota. Ok, adelante entonces. ¿Cuántos van a exponer? Vamos a poner 15 minutos nada más, 7 y 6. ¿Quiénes van a exponer y cuántos? Jennifer. Sí, buenas tardes, doctor. Sí, en función al tiempo asignado, quienes vamos a exponer somos dos expositoras para posteriormente dar oportunidad a mis compañeros en la participación y las preguntas, doctor. Ya, ok. Entonces, ¿quiénes son? ¿Tú? ¿Quién es más? Sí, y mi compañera Rosario. Águeda Sánchez Cacho, Rosario. Águeda, un ratito. Este es el grupo número 3. Águeda. El asunto es que han puesto primero los nombres, primero te ponen los apellidos. Águeda. Sánchez. Sánchez Cacho sería. Es el grupo número 3, ¿no es cierto? Sí, doctor. Águeda. Doctora. Rosario. Águeda Rosario Sánchez Cacho, doctor. Total. ¿Cuál es su apellido? Mi apellido Sánchez es Sánchez Cacho. Sánchez, fue Águeda, no es su apellido. Mi apellido es Sánchez Cacho. Águeda Rosario, los nombres. Sánchez. Acá está. Ya. Sí. Adelante tú, entonces. Sí. Doctor, Jenny. Un servicio. Antes del inicio de la exposición, quisiera yo mencionarle que en el nombre de los integrantes hubo un error involuntario en el cual, en lugar de mi compañera Juana Mesa Gálvez, debió consignarse a mi compañero Luis Fernando Mamani Timpo, doctor.
ya le había puesto un poco de alerta a la coordinadora del curso de este error. ¿Y qué pasó ahí? El error en los integrantes, doctor, ¿no? Pero mi compañero sí participó y está ahí presente también. Ya, entonces lo que tienes que hacerme es mandarme... entonces, ¿quién sale? Juana Mesa Gálvez. Ella no está, no participó en el grupo, doctor. Voy a anularlo acá, Juana Mesa. Ya, ¿cómo se llama el que vas a incluir? Sí, es el señor Mamani Timpo Luis Fernando. Mamani, ya está. Y que esté atento Mamani, que le voy a hacer unas preguntas. Ya, adelante, por favor. Gracias. Ok, empezamos. Entonces ya tengo el tiempo. 15 minutos, rapidito, por favor. Vamos. Por favor, adelante. Buenas noches, doctor Haro. Buenas noches con todos los participantes. Bueno, voy a tratar sobre los aspectos teóricos y conceptuales de la Comisión de Ética Parlamentaria. En cuanto a la definición, bueno, hay muchos autores que han escrito sobre lo que significa ética parlamentaria. Entre ellos está la señora Ramírez Altamirano, ¿no? La define como el conjunto de normas de conducta elaboradas para el ejercicio de la función parlamentaria, es decir, el conjunto de reglas éticas que rigen la actividad de los congresistas o representantes a las asambleas, congresos o parlamentos. La ética parlamentaria se concreta en reglas específicas recogidas en códigos o leyes de los parlamentos. Estas normas regulan tanto la actividad de los parlamentarios como de los... No te veo en la pantalla. Perdón, prende tu pantalla, por favor. Tengo que ver. Yo no lo veo, pero bueno. Delia, tú lo estás viendo, ¿no es cierto? Para que quede grabado. Delia. ¿Me ven? Sí, doctor, solo se le ve el pecho, okay. No la cara. ¿Puedes subir un poquito? Un poquito más. Un poquito más, sube tu cámara. Tiene que quedar la evidencia. La fundación quiere evidencias. Adelante. Voy a poner un libro. ¿Allí? ¿Ahí no, está bien? ¿Tampoco? Solo se te ve un poco de la... Un poco ¿ahí? Más. Ahí. Ahí está mejor, sí. Un poquito más. Ya, vamos. Ahí está mejor. ¿Ya? Ok, ya. Siguiente, por favor, doctor. Siguiente lámina. La siguiente. Por favor, la siguiente, doctor. Bien. También tenemos opiniones de otros autores, ¿no? Como Chávez Hernández, ¿no? Que señala que es una disciplina aplicada a la institución representativa, ¿no? Que puede ser parlamento, congreso, cortes, etc. La ética es norma para la vida diaria, orienta la conducta práctica, dirige en causa las decisiones libres del hombre. Tenemos otro autor que dice, Sánchez Vázquez, que la define como la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. Y así podemos seguir mencionando otros autores. Pero lo que sí es que nos queda claro que el Código de Ética Parlamentaria tiene por finalidad establecer normas sobre la conducta que los congresistas de la República deben observar en el desempeño de su cargo. Pretende también preservar la imagen que el Congreso debe tener ante el país y asegura la transparencia en la administración de los fondos que le son confiados. Previene faltas contra la ética y establece los mecanismos de investigación y sanción a los legisladores que contravengan la ética parlamentaria y se valgan de sus cargos para enriquecerse o cometer actos de corrupción. La otra lámina, por favor, doctor. Sobre la rendición de cuentas del trabajo parlamentario. En el artículo 5, el congresista, en virtud del principio de transparencia, presenta al final de cada periodo anual de sesiones un informe público ante el Consejo Directivo, que será publicado en el portal del Congreso, que incluirá los siguientes aspectos. 1. Las iniciativas legislativas de las que sea autor. 2. Los procedimientos de control político que hubieran promovido. 3. El trabajo efectuado en comisiones, entidades u organismos gubernamentales.
4. La participación en viajes al exterior realizados en representación del Congreso, de una comisión ordinaria o en ejercicio de sus funciones parlamentarias, conforme al reglamento. La siguiente, doctor, por favor. Ya. Sobre la Comisión de Ética Parlamentaria en los artículos 8 y 9. La Comisión de Ética Parlamentaria encargada de promover la ética parlamentaria, prevenir actos contrarios a la misma, absolver las consultas que se le interpongan y resolver en primera instancia las denuncias que se formulen de acuerdo con el presente código. La Comisión de Ética Parlamentaria está integrada por no menos... Bueno, un momentito, por favor. No puede usted estar leyendo, ¿no? El PPT es para poner ideas fuerza y uno comentar, analizarlas, exponerlas, pero no te sirve como una pizarra y tú vas leyendo. Ya todos lo sabemos y lo tenemos en el estatuto, en el reglamento. Ya vamos a la parte de las conclusiones, la parte más importante. Por favor, se nos está yendo el tiempo. A ver, ¿qué cosa hay otra? No puede estar leyendo, tú. No puede utilizarse como pizarra. Por favor, para los demás grupos, traten de no hacer esto, ¿ya? A ver, algo más. A ver, háblame sobre las funciones. De todas ellas, ¿cuál es la más importante para ti? Bueno, De todas ellas, que establezcan acciones que coadyuven a prevenir actos que contravengan contra la ética parlamentaria, ¿no? O sea, como el caso que estamos tratando del ex congresista Javier Díez Canseco, ¿no? Que él, sobre su proyecto de ley, que según la comisión era para beneficio de su familia, ¿no? De su esposa e hija, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tiene que ver la Comisión de Ética Parlamentaria, ¿no? Claro, una pregunta. ¿Por qué es, para ti, por qué es importante, necesario, que haya un código de ética? Para algunos dice que por gusto lo ponen, pero para otros dicen que no, tiene una importancia sin igual. Para ti, ¿por qué es importante? ¿O no es muy importante? Dímelo. Claro, es importante porque tiene que los congresistas tienen que ser como la palabra dice, éticos, ¿no? O sea, ser justos, tienen que ver el provecho, o sea, los proyectos de ley tienen que ser en beneficio del país, de la nación, no en provecho de, con nombre propio, o de determinadas personas, o para su familia, o por un amigo que necesita una ley que le beneficie, ¿no? Entonces tiene que haber un orden, la ética, claro, para que todo. ¿Por qué el parlamentario debe tener ética? Y bueno, primero, ¿qué cosa es la ética? Es una norma de conducta, ¿no? En todos los campos. Claro. ¿No? Tiene que ver con los principios, los valores. Transparencia, veracidad, ¿no? Tiene que ser sus actos tienen que ser transparentes. Y además porque son representantes, del pueblo, miren. Así es, para eso han sido elegidos, ¿no? Para buscar leyes que beneficien a la nación, al pueblo, no a determinadas personas, ¿no? Ni a su familia, ni a amigos, etcétera, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Ok, ¿qué otra función crees que también es importante? ¿Qué función crees que la que no está cumpliendo? Hay algunos, actualmente hay algunos que han sido inhabilitados, ¿no es cierto? ¿Quién es uno de los últimos que han sido inhabilitados por un vergonzosos hechos recientemente? ¿Quién es? ¿Y por qué motivo? ¿Y qué ha sido procesado? Estarías por violación. Le estoy preguntando a la expositora, pues. Por favor, estamos evaluando a la expositora. ¿Quién ha hablado para bajarle puntos? Ok, háblame. ¿De qué tema fue que se trató? Bueno, según los hechos que hubo una reunión, ¿no? Con varios congresistas y estuvo la señorita ahí que trabaja y que hubo licor
y en medio de eso dice que después al término ella ha acusado de que la han violado, ¿no? Sexualmente. Entonces, de acuerdo a los hechos, lo han encontrado culpable al congresista Díaz y le han dado la sanción de inhabilitación de 120 días, ¿no? Te pregunto, ¿la Comisión de Ética tiene competencia de investigar ese delito? La Comisión de Ética evalúa todos los lo que ha denunciado la señorita agraviada y ella lo somete al pleno para que vaya a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Te pregunto, ¿tiene competencia para investigar delitos? Todavía no intervengan los demás, por favor, ¿eh? Cuando yo avise, sí. Sí, para investigar, sí, claro, sí es lo que hace. A ver, ¿alguno del grupo? Que Ramiro Puelles, profesor. Número 3, Estamos evaluando al grupo número 3. Ramiro Puelles. Ramiro, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Puede investigar o no? Bueno, en realidad, ante la comisión de un delito, el titular de la acción es de la acción penal, de realizar los actos de investigación, es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público quien se va a encargar de realizar las investigaciones respecto a la comisión de los delitos. En base a ello formalizará la investigación y acusará ante el Poder Judicial. La Comisión de Ética va a realizar las investigaciones respecto a las infracciones que se han realizado por estos hechos al Código de Ética, ¿no? Y al Muy reglamento bien. También. Ahí nomás, perfecto. Ahí nomás. Ojo, la expositora. La Comisión de Ética no investiga los delitos, sino las infracciones al Código de Ética. Por ejemplo, no entra la cuestión de la violación. Entra a que el congresista ha estado libando licor, que ha estado de repente realizando acciones, pero como delito no, sino como una falta contra la ética. Después lo va a pasar seguramente, lo va a pasar a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, donde ahí le pueden hacer el mismo que ha respondido. Este proceso ha pasado a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Ojo. ¿Aló? Profesor, lo que sea, bueno, o sea, lo que tengo conocimiento es de que se ha puesto en, ha sido sancionado y se ha puesto en conocimiento, incluso se ha requerido al Ministerio Público que cumpla sus funciones en la investigación del delito, ¿no? Respecto al tema de acusación constitucional, no tengo una información actualizada. Ok. ¿Algunos otro del grupo que tiene alguna algún dato, una información actualizada? ¿Cuál es tu nombre? ¿El que ha hablado? Ramiro Puelles, doctor. Ramiro Puelles, Puelles Álvarez. Muy bien. Ok. Está bien tu intervención. ¿Algún otro del grupo tiene alguna información al respecto? ¿Debería pasar acusaciones constitucionales? Esa es una buena pregunta. ¿Alguno del grupo, alguno de todos, de cualquiera, para que tengan su punto de intervenciones? ¿Alguien puede informar algo al respecto? Guillén Venero, doctor. A ver, dime. Creo que no podría pasar acusaciones constitucionales porque no es un delito de función, doctor. Ajá. Buena. Ya. Tendría que irse de frente al Ministerio Público, en todo caso, ya. Aunque ya el Ministerio Público lo está ya realizando, ¿no es cierto? Ya lo está investigando. Sí, doctor. Sí, efectivamente. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Guillén Venero. Un momentito. Tu apellido es Velero. Venero, con V, doctor. Ya, Venero, ok. Acá responde mi compañero. ¿Perdón? Una consulta sobre la pregunta que acaba de responder mi compañero. A ver, vamos. Por ejemplo, él mencionó que no podría pasar a como una acusación constitucional porque no implica que se haya cometido en el ejercicio de sus funciones. Cuando ocurrió este caso me quedó la duda, porque efectivamente, si bien no hicieron el ejercicio de sus funciones
dentro de las atribuciones que tiene como congresista, efectivamente se dieron porque ejercía la función de congresista en un despacho parlamentario. Y me quedé con esa duda de que se podría hasta alargar la interpretación. No sé qué opine usted. Bueno, pero su función no es violar, ¿no? Por ejemplo, el uso de, un robo, del espacio, un robo, un aborto, no forma parte de las funciones. Para la cuestión de las funciones hay una serie de delitos ya especificados, ¿no? Los delitos de los altos funcionarios públicos, todo está debidamente tipificado, ¿ya? Okay. Julio. A ver, ¿alguna intervención? Sí, eso varió desde el momento en que se modificó la inmunidad parlamentaria, porque si existiera el criterio anterior de la inmunidad parlamentaria, sí tendría que haberse hecho un antejuicio para levantarle el fuero y que pueda ser procesado. Desde el momento en que se quitó la inmunidad parlamentaria, ya el Ministerio Público puede investigar y acusar directamente, ¿no? Tratándose incluso de delitos que no son delitos de función. Cuando existía la inmunidad parlamentaria, todo tipo de delito que cometiera un congresista debía tener un antejuicio previo para que pueda levantarse el fuero parlamentario y poder ser procesado o acusado y procesado en el Poder Judicial. Ok. Ahí hay alguna duda también, ¿eh? El que mencionó primero decía de que los juicios y antejuicios políticos, el procedimiento ante la cuestión constitucional era por infracción constitucional o por delitos de función. Ahora, ¿cómo ha variado esto? Ahora ya no tienen inmunidad los congresistas. Van directamente ya la fiscalía procede sin ningún tipo de levantamiento de inmunidad, ¿no es cierto? Pero para el resto de funcionarios públicos, sigue habiendo el procedimiento de juicio ante juicio, pero por delitos de función nomás, ¿verdad? Doctor, me parece que de lo que se trata es que el Código Penal establece delitos comunes y delitos cometidos por funcionarios públicos. Claro, está tipificado en forma separada. La violación es un delito común. Está tipificado como un delito común. Entonces, por ahí creo es como lo han enfocado, ¿no? Una pregunta. Por eso es que ahorita estaba mirando yo he estado leyendo el informe. En el informe no lo pasan a la subcomisión de acusaciones, ¿eh? Precisamente porque es un delito común, es lo que se señala, ¿no? No lo pasan y me sorprendí, por ejemplo, pero en el pleno, ¿cómo fue? Cuando fue aprobado, ¿no le adicionaron nada? ¿Alguien me puede dar ese dato? Parece que ha quedado ahí nomás. Lo han suspendido y han dejado que continúe el proceso en la fiscalía. No, hasta ahora no veo que lo hayan pasado a la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Alguien, doctor, tiene ese dato? ¿Alguien me lo puede ir buscando, googleando mientras tanto? Doctor, y vamos avanzando, doctor. ¿Ya? Ok. Ya, una última. ¿Aló? Dime. Todavía sí. Pasado, doctor. ¿Ok? ¿Aló? Sí, dime. Sí, doctor, solamente para señalarle, frente a este caso, justo la congresista Chirinos presentó una denuncia constitucional contra el congresista Díaz. Se ha presentado a la subcomisión de acusaciones constitucionales y incluso ya la comisión ha declarado dentro de la calificación como procedente la denuncia, ¿no? Entonces ya me imagino que van a empezar con todo el procedimiento. Bueno, de acusación constitucional. Seguramente si lo han declarado procedente deben haber analizado estas situaciones. Pero en fin, vamos entonces. Muchas gracias por la participación. Adelante, continúa, por favor. Bueno, vamos terminando con la primera expositora. A ver, vamos terminando. A ver, la expositora. Sí. Doctor, por favor, ¿podría avanzar la diapositiva? Vamos al caso. A ver. Sí, correcto.
Sí, bueno, muy buenas noches. Por mi parte doy inicio a, a mi participación para detallar, narrar y dar unas conclusiones. Ya, un ratito, por favor. ¿Quién fue la primera que expuso? Mi compañera Rosario. Rosario Sánchez. Sánchez Cacho, doctor. Ya, ok. Listo. ¿Cuál es tu nombre, la que va a exponer ahora? Jennifer Medina. Adelante, Medina, repito. Correcto. Bueno, en principio este fue un caso muy, muy sonado en su momento y la exposición va a versar un poco de aspectos técnicos que hemos podido hallar. Brevemente, el caso inicia a razón de que en el año 2011, congresistas de la República de ese entonces presentan una denuncia ante la Comisión de Ética contra el entonces congresista Javier Díaz Canseco. Es decir, el procedimiento o la investigación ante la Comisión de Ética inicia de parte. El objeto de la investigación, en principio, la denuncia versó sobre haber infringido 3 artículos del Código de Ética y 3 artículos del reglamento. Sin embargo, producto y al haberse declarado procedente la denuncia, procedente la denuncia para iniciar con la investigación, el objeto de la investigación se restringió a dos extremos, ¿no? Uno, establecer si el congresista Díaz Canseco, al presentar el proyecto de ley número 564, buscó beneficiar a su entorno familiar en lugar de pretender un interés general. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, establecer si el congresista transgredió el Código de Ética Parlamentario al no hacer explícita la vinculación que tenía él y o sus familiares directos con el proyecto de ley. Para entender un poco más el objeto, narraré brevemente el fondo del proyecto de ley. Siguiente, por favor, doctor. Siguiente, por favor. Ahí hay un cuadrito. No, antes, por favor. El anterior. Es el anterior. Exacto, ahí en los hechos. En principio, el proyecto de ley presentado por el entonces congresista versó sobre lo siguiente. Hace un aspecto histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de del decreto ley 18350 dado por el general Juan Velasco Alvarado, se crean las denominadas acciones de inversión, que brevemente consiste que en su momento el presidente Juan Velasco Alvarado a los trabajadores de las empresas pues les dio titularidad en las acciones bajo la denominación de acciones de inversión. Eso hasta el momento, hasta el 2011, seguía bajo la denominación acciones de inversión. Estas acciones de inversión eran un caso sui generis, en el cual la persona podía tener beneficio económico mínimo, pero no tenía voz ni voto como accionista. Lo que presentaba el congresista era que estas acciones de inversión se conviertan a lo que son las acciones comunes, las acciones reguladas por la ley de sociedades, en el cual estas acciones comunes permiten al titular de la acción de ejercer voz y voto en la empresa en función al número de acciones que tenía. Ese era el objeto del proyecto de ley. Sin embargo, a la presentación del proyecto de ley, la hija del congresista tenía 12.000 acciones de inversión y la ex esposa del congresista tenía un número mayor de también acciones de inversión. Asimismo, un hecho importante, compañeros, es que el congresista a la fecha de presentación del proyecto de ley tenía una vigencia de poder inscrita en registros públicos en el cual era él apoderado para gestiones administrativas de estas acciones de inversión, tanto de la madre como de la esposa. En función a este hecho lo denuncian y dicen que el congresista presentó el proyecto de ley con el objeto no de buscar un interés general, sino que beneficiar económicamente a las acciones de sus familiares, puesto que esta conversión generaría también un beneficio económico, así también les permitiría ejercer voz y voto en estas empresas al momento de la conversión. Eso fue los hechos que le imputaron al entonces congresista.
Él manifestó su defensa en cuestiones de forma, como por ejemplo que la vigencia, que el poder inscrito tenía cuestiones y errores que no tenían, que no permitían que tengan una vigencia en todos sus extremos. Asimismo, presentó varios proyectos, opiniones técnicas de eruditos en la materia, en el cual consideraban que el proyecto de ley pues no versaba y no buscaba un interés privado o familiar. En este punto, doctor, considero que es importante leer el artículo por el cual se le estaba investigando, ¿no? Que es el artículo 4, literal E, en el cual refiere que en caso de participar en la discusión de temas, investigaciones y o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos o familiares, deberá hacer explícita tales vinculaciones. Entonces, eso es lo que le imputan, ¿no? Que tú, al momento de presentar, debiste poner de conocimiento esta situación de ventaja económica para tu familia. Sin embargo, el debate en todas las sesiones de la comisión versó que, según la redacción de este artículo trascendental, es que refiere que debe poner de conocimiento en el debate o en la aprobación. Y el congresista decía que esta ley recién estaba presentada y que no había a debate. Ello es un poco la narrativa o las situaciones particulares. A modo de las conclusiones, doctor, lo creo yo la parte principal, las conclusiones que llegó el grupo es lo siguiente. En principio, la comisión de ética, las conclusiones de la comisión es que declaró fundada, ahí es una observación que hace el grupo, consideramos que no es un término técnico, no declara fundada la investigación, lo que corresponde es que declara fundada la denuncia. Y como segunda conclusión, declara responsable al congresista Javier Díaz Canseco por la vulneración al artículo que hizo referencia específicamente y recomienda la suspensión. Posteriormente, en pleno, se declaró o ampararon esta recomendación de la comisión y se suspendió al congresista por 90 días. Siguiente, por favor, doctor. Gracias. Como conclusiones del grupo, aún un poco la crítica. Respecto a la comisión de ética, respecto al hecho número uno, consideramos que no hizo una delimitación correcta, porque el término que usó para la investigación, usó el término buscó beneficiar. Sin embargo, ese término no existe en el código de ética. Más técnico hubiese sido que utilice el término de ausencia o concurrencia de un conflicto de intereses, tal vez, ¿no? Como propuesta. Asimismo, la denuncia versó no solo por el artículo que hice referencia del código de ética, el 4 literales, sino también hacían referencia a otros numerales como el 3, 4 y 7 del reglamento. Sin embargo, el informe final no se pronuncia sobre ello, o sea, omite totalmente este extremo. Se halló también deficiencias en el uso del término técnico, como por ejemplo declarar fundada la investigación, lo cual consideramos que no es correcto. El informe en todo su cuerpo no se pronuncia en absoluto ni en ningún extremo sobre las opiniones técnicas presentadas por el congresista para aceptarlas o incluso rebatirlas. Y se denota que hay una falta de motivación en un aspecto trascendental del debate, que es respecto a la tipificación del delito, porque ahí se discutió si el actuar del congresista se enmarca o no en los verbos rectores de este artículo, que y en el momento sobre todo, ¿no? Si es en el debate, si es en la aprobación de ley, porque él sustentaba que se pudo haber puesto de conocimiento este hecho, pero no lo hizo, puesto que recién estaba en la etapa postulatoria del proyecto de ley. Sin embargo, este hecho trascendental también se omitió totalmente en el informe final. Ellas serían las conclusiones, doctor. Con ello daría por concluido mi participación. ¿Alguien va a responder? Ya no. A ver. A ver, vamos a ver un ratito. Hay un radio prendido ahí, por favor. A ver, hay un radio prendido ahí, por favor, ayúdenme. A ver, lo que ya han expuesto, a ver, yo quiero preguntarle a Mamani, que lo han considerado. Mamani, estás ahí, ¿no es cierto? Sí, doctor. Y,
han estudiado este caso, pero solamente a la parte, pero no han llegado a la parte en que el congresista Díaz Canseco apeló al Poder Judicial, impugnó esta resolución del Congreso de la República. ¿Sabes algo al respecto? ¿Qué hemos resolvió el juez? Doctor, con sinceridad le voy a decir que no he investigado sobre ese hecho, sobre la apelación ante el Poder Judicial. Ahorita no tendría ninguna información para darle. ¿Qué es lo que has aportado al trabajo que se ha visto ahorita? Mira, doctor, como lo puse, mero de un comentario nomás, doctor. El doctor Díaz Canseco, el congresista Díaz Canseco, hizo de repente un proyecto de ley para beneficio propio de él y de su esposa, de su ex esposa y de sus hijos, puesto que se denota porque el congresista Díaz Canseco en años anteriores terminó como los faenones cerveceros. Y en este libro se detallaba claramente el tipo de acciones A, B y el tipo de acciones que de repente B menos que tenían las cerveceras en ese. El mismo doctor Díaz Canseco tenía conocimiento de lo que estaba ejerciendo en cuanto a este tipo de ley para que se declaren el tipo A, tipo B y se igualen a uno solo, y él lo hacía a beneficio propio. Ese es un pequeño aporte que puede hacer el doctor en cuanto al... A ver, todo, al... cualquier otra intervención de los grupos, ¿están de acuerdo con esta posición? ¿Por qué? ¿Qué resolvió el Poder Judicial? El Poder Judicial sí, falló. Nombre, dime tu nombre. Ramiro Cuelles. A ver, al mismo tiempo han hablado. ¿Quién es el que va a intervenir? Ramiro Cuelles. Ya, Ramírez Cuelles. A ver. Efectivamente, el congresista, el no, entonces congresista... No, perdón, Ramírez Puelles, tú ya tienes judicial. Tu nota. Ramírez Puelles, tú ya tienes tu nota, no te preocupes. El otro, ¿cómo se llama el otro? Ni los que ya tienen nota, se abstienen. ¿Quién es el que iba a intervenir? Tejada, Nil. No ya soy Tejada. Del grupo, pero me gustaría aportar. No, está bien, justamente los del grupo, yo quiero que tengan su nota, todos los que tienen que intervenir tienen que tener su nota. Nombre. Profesor, yo soy del grupo, profesor. El que está hablando, ¿cómo se llama? Jorge Chanca. Jorge Chanca. Sí. Chanca. A ver, ya acá está Jorge Chanca. Jorge sí. Chanca está entre Jorge Chanca Arriola. A ver, sí. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué dijo el juez? ¿Le dio la razón al Canseco? ¿Le dio la razón al Congreso? En los 90 días, el congresista Díaz Canseco interpuso una acción de amparo ante el Poder Judicial, siendo que el quinto juzgado especializado en lo constitucional emitió un fallo a su favor, señalando de que no se había respetado su derecho a la defensa y tampoco se había respetado el reglamento interno del Congreso. Frente a este hecho, apelaron el Congreso y la sala de la Corte Superior confirmó la sentencia del quinto juzgado constitucional. En consecuencia, frente a este hecho, el Congreso de la República solicitó a la Comisión de Constitución de que hicieron una consulta, ¿no? Para que ver si es que iban a acatar o no el fallo del Poder Judicial, y la Comisión de Constitución, después de casi un año, emite su opinión, señalando de que en efecto tendrían que acatar el fallo del Poder Judicial. Muy bien. Entonces, frente a eso, ya, ahí nomás, gracias, está muy bien. A ver, Lenin Romero. ¿Lenin está ahí? ¿Lenin? Sí, doctor. Lenin, te pregunto. ¿Cuál es la diferencia entre juicio político y antejuicio político? Vamos. Sí, el juicio político es respecto a cuestiones morales. Y el antejuicio político es
respecto a infracciones constitucionales que puede incurrir algún funcionario público, doctor. ¿Alguien del grupo quiere observar o refutar esto? Que no hayan intervenido, que no tengan nota. Por ejemplo, la misma pregunta para Raúl Ureta. Raúl Ureta. Raúl. Doctor, buenas noches. Juicio y antejuicio. ¿Está cierto lo que ha dicho tu compañero anterior? No, doctor. Ya, ¿por qué? A ver, cuéntame, ¿cuál es la diferencia? Ya. El juicio político, doctor, se da cuando hay una infracción a la Constitución. Muy bien. Y el antejuicio político, cuando hay una posible infracción a la Constitución, doctor. ¿Cómo? Perdón, cuando hay una posible... cuando hay una posible de comisión del delito de función, doctor. Ya ahí te estoy escuchando que te están dictando. Bueno, ya, ok. Ureta, ¿no? Ureta. Sí, doctor. Ya, a ver, Víctor Julio León Álvarez, ¿está ahí? Gracias, doctor. Víctor Julio. La comisión de ética... ¿puede investigar también delitos de función? ¿Sí o no? ¿Aló? Está buscando otro. Está buscando. Ya. Ok, ahí nomás. El siguiente, a ver, ¿cuál? Son 1, 2, 3, 4, 5, han participado, no creo. Armando Martín Barrantes, ¿está ahí? Barrantes. Armando Martín Barrantes, por favor. Uno. Armando Martín Barrantes, ¿estás? Armando, te estamos evaluando. Delia, ¿se encuentra presente Armando Barrantes? Delia, hola. Sí, doctor, estoy buscando. Y Carlos David sí, Santillán. Sí, se encuentra, doctor. Ya, está jalado el señor, no quiere participar. Ok, el señor Carlos David Santillán. Carlos David Santillán. No lo ubico al señor David Capacuti. No lo ubico al señor Santillán. Ya. Y Arce Galicia ya tiene intervención, ¿no es cierto? Arce Galicia. Bueno, ¿alguno del grupo que no tenga nota quiere intervenir, por favor? Que levante la mano. Listo, ahí no va a quedar. Ya no hay, ya no podemos pedir mucho tiempo. Ok, siguiente grupo entonces. El siguiente grupo. Vamos a dejar de compartir. A ver. Ok, vamos entonces al siguiente grupo, número 4, y vamos terminando ya. Este es el último. Ok, procedimiento parlamentario, grupo número 4, el coordinador Panay Sobrevía, Juan Gabriel, el tema, funciones especiales del Congreso de la República, remoción del Contralor General de la República. Bueno, Alarcón, bueno, adelante, por favor, Juan Panay. Le agradecería pasar a la siguiente diapositiva. Le comento de que solo vamos a exponer dos integrantes, yo y la doctora Ana Rosa Mendieta Leiva. Ok,
tú y Ana Rosa Mendieta. Muy bien. Un ratito vamos a... Ahí está. Ok. Adelante, Juan. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ya, adelante. Como el título de la exposición es las funciones especiales del Congreso de la República en lo que se refiere a la elección, designación, ratificación y remoción de altos funcionarios públicos. Siguiente diapositiva. Al respecto, vamos a empezar por definir qué es el Congreso. Y el Congreso es el órgano que representa a la población, pues está conformada por 130 congresistas, quienes son elegidos por el voto de los ciudadanos. Estos congresistas no representan a determinado sector de la población, sino que a la nación en su conjunto. En ese sentido, los congresistas deberán tomar las decisiones y aprobar las leyes teniendo en cuenta el interés de la población ante el Estado, siendo que en el proceso y el desarrollo de sus funciones deberán de velar por los derechos de estos frente al poder estatal. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar sobre las funciones del Congreso. Entre estas, como pueden apreciar, según las palabras del doctor César Delgado Güemes, hay una noción predominante del Parlamento, las cuales usualmente se delimitan en representativa, legislativa y de control. Respecto a la función representativa, podríamos decir que los congresistas actúan como intermediario de las posiciones e intereses de la población, por lo que a través de estos representantes la población puede transmitir sus posturas y necesidades. Esto se da debido a que los congresistas son electos por los ciudadanos, como mencionamos antes, quienes eligen con su voto a quienes deberán representarlos en el Parlamento. La finalidad de poder conocer las necesidades de la población, los congresistas cuentan con una semana de representación en la cual se acercan a los pobladores y conocen las necesidades y requerimientos para cumplir de mejor manera con esta función representativa. La siguiente función de las que están siendo resaltadas es la legislativa. ¿Y esta en qué consiste? Consiste en el estudio y aprobación de las leyes que realizan los congresistas en representación de la población y los ciudadanos. Este procedimiento legislativo tiene distintas etapas, como lo son la iniciativa legislativa en sí, que es el derecho por el cual los ciudadanos y las instituciones señaladas en la Constitución tienen la capacidad de presentar proposiciones de ley ante el Congreso, siendo que la misma puede ser ejercida de forma directa por los congresistas también. Luego viene la etapa de estudio en comisiones, y en esta etapa se envía la proposición recibida, y la cual es recibida, es registrada a una o dos comisiones para su estudio y dictamen. Solamente de forma excepcional puede pasar a una tercera comisión. Todo esto se hace previa consulta al vicepresidente de las comisiones respectivas. Luego, la tercera etapa es la publicación de los dictámenes. En esta etapa se publica en el portal del Congreso o en la Gaceta del Congreso o en el Diario Oficial del Peruano. Luego, la cuarta etapa de esta función legislativa es la de el debate en el pleno, sino que en el pleno se debate... Gabriel, tienes 15 minutos nomás. Gabriel, pasa a la parte más importante, por favor. Y entonces solo el número. Es el debate en el pleno, luego la aprobación por doble votación, luego la promulgación, sí. Y por último, excepcionalmente puede ser exonerada esta. Luego, la siguiente diapositiva, por favor. Ahí, de frente ya, funciones especiales, vamos. Ya, vamos a las funciones especiales. Aquí están algunas de las funciones especiales señaladas en el reglamento del Congreso, como son las de designar al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio del Banco Central de Reserva, ratificar al Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros. Adicionalmente, quería comentar algo sobre las funciones especiales. Si son bien estas las que hemos tomado en el curso, para algunos autores como César Delgado Güemes, otra función especial sería la función garantista, que es hacer respetar la Constitución, no necesariamente en los procedimientos de acusación constitucional, sino ante cualquier situación de la vida de los ciudadanos. La fiscalizadora, también la legitimadora o directiva, que es la que estamos tocando justo ahora, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Luego, resulta importante hablar sobre la comisión permanente. Y esto lo vamos a hacer un poco los términos del autor Giovanni Forno Flores, quien explica que la comisión permanente es un grupo de trabajo de congresistas que lo elige el pleno. Su número no puede ser superior al 25% de congresistas. Y sus funciones están señaladas en los artículos 94 y 101 de la Carta Magna. Cabe señalar que el reglamento del Congreso indica que la comisión permanente debe estar integrada por no menos de 20 congresistas elegidos por el pleno del Congreso y que esta es presidida por el presidente del Congreso. La siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, continuando con este desarrollo de la Comisión Permanente, hay que tener en cuenta que el artículo 101 de la Constitución señala entre sus funciones las siguientes. A propuesta del presidente de la República, ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y superintendente de Banca y Seguros, lo mismo que señalaba el reglamento del Congreso. También está el de aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones de presupuestos durante el receso parlamentario. Para aprobarlos se requiere del voto de los 3/5 del número legal de miembros del Congreso. De la Comisión Permanente, ¿no? Luego, ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorga y la Constitución y las que le señale el reglamento del Congreso. Siguiente, por favor. En esta diapositiva tenemos, ¿no?, en el artículo anterior también, que el Congreso a través de la Comisión Permanente designe y remueve al Contralor General de la República y las ratificaciones que realiza. La siguiente diapositiva, porque es un poco reiterando lo anterior. En este cuadro podemos ver un pequeño resumen de cuáles son estas funciones especiales que se ejercen, ¿no? Como ven, el Contralor General de la República es designado y conferida al Congreso. Luego también el Banco Central de Reserva también remueve y ratifica. Lo mismo ocurre con los miembros del directorio del BCR, que está compuesto por 7, pero el Congreso puede removerlos a todos en general y puede elegir a 3 de estos. Luego el presidente de la SBS también es ratificado por el Congreso. También es elegido, y esto es con la aprobación del Pleno del Congreso. Del mismo modo ocurre con los miembros del Tribunal Constitucional. Siguiente diapositiva, por favor. Acá hay un tema particular con los usos, con los términos que utiliza la Constitución al momento de hablar sobre la designación y el nombramiento frente a los altos funcionarios del Banco Central de Reserva. Como pueden verificar en el artículo 86, ¿qué es lo que se indica? Todos los directores del banco son nombrados por el periodo constitucional que corresponde al presidente de la República. Ok, se resalta la parte de nombrados porque acá viene la suerte de redacción confusa, por decirlo de algún modo, ¿no? Mientras tanto, en el artículo 101, lo que se indica es, un ratito, no se ve en la diapositiva, aquí está, son atribuciones de la Comisión Permanente ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva y el superintendente de bancas, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones. En este punto tenemos cierta contradicción en la redacción que utiliza la Constitución. ¿Por qué? Porque primero usa el término de nombrar y luego el de ratificar. Si bien para nosotros, es una manera de entenderlo de forma amplia, podríamos decir que estos son cargos de confianza, por decirlo de algún modo, no podríamos hablar de un nombramiento que te habla de una mayor estabilidad laboral. Incluso cuestiono mucho de que si alguno de estos presentara una demanda laboral porque se le retirara del cargo que esté en función, esta fuera amparada de forma satisfactoria por el Ministerio de Trabajo. Entonces, si bien existe una suerte de duda en los términos, lo cierto es que, a entenderlo de grosso modo, vendrían a considerarse lo mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Antes, la anterior, por favor, disculpen, no, procedemos. Algo que quería mencionar es como estamos hablando también del superintendente de bancas, seguros, FP, si bien no está no se puede aplicar una concesión constitucional contra queríamos recalcar como grupo de que la Ley General del Sistema Financiero, en el artículo 366, establece que la remoción del mismo, del superintendente, se realiza por el Congreso. No lo puede realizar el Poder Ejecutivo. Pero ¿cómo se realiza esta remoción del superintendente? Se realiza en 2 casos. Primero es a solicitud del Poder Ejecutivo, o sea, lo solicita, pero decide el Congreso. ¿Y esta por qué puede pedirse? Solo en 2 supuestos. Cuando el ejercicio de sus funciones haya incurrido en falta grave, debidamente comprobada y fundamentada. Y la segunda es cuando, no existiendo una causal prevista en el artículo 365 de la Ley General del Sistema Financiero, se dicte un mandato contra el contra el superintendente un mandato de detención, la cual sea definitiva. ¿Y cuál es esta base legal del artículo 365 respecto a los impedimentos para poder remover al superintendente?
tienen que ver mucho con el tema de conflictos de intereses. Por ejemplo, señala el tener una participación directa o indirecta en el capital o el patrimonio de cualquier empresa supervisada. También el ostentar la calidad de, no sé, pues, de director, asesor, funcionario de todas estas empresas del sistema financiero. En realidad son ocho causales que no voy a explayarme para evitar alargar el Panay, tema. Panay, una pregunta. ¿Y qué procedimiento se aplica? Si tiene la facultad del Congreso a través de esta ley, ¿qué procedimiento aplica? ¿Está en el reglamento? En el caso del contralor, es una situación más o menos similar, ¿eh? Claro, claro. Ok, hay algunos artículos que la Constitución lo tiene, pero no hay procedimiento. Por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de la suspensión del presidente de la República, justamente lo que se está debatiendo. Está en la ley. Claro, de que el Congreso puede suspender al presidente de la República, pero no hay un procedimiento establecido en el reglamento, que recién lo están incorporando. Claro, justo lo mismo ocurre acá con el superintendente, que no establece un reglamento, porque incluso lo único que te dice la Ley General del Sistema Financiero es que esta denuncia debe ser interpuesta directamente ante el fiscal de la Nación y es el único titular de la acción penal contra dicho funcionario. Entonces, lo que podría hacer el Congreso de la República es, eventualmente, sea ver ante la ausencia de una reglamentación, es tener que realizar algún tipo de procedimiento y, en base a la conclusión de este procedimiento, lo derivaría el fiscal de la Nación. Claro. Pero solamente bajo ese principio. Pero sí, como usted menciona, hay un tema de vacío en la reglamentación, que es lo que puede generar problemas luego. Ok, voy a hacer un paréntesis, Panay. ¿Hay alguien de los participantes que quisieran dar una opinión al respecto o tienen, de repente, sus comisiones ya tienen una forma de procesar a estos altos funcionarios que, en nuestra opinión, no está su procedimiento establecido en el reglamento? Si no lo hay, continuamos. Vamos, adelante, Panay. Seguimos, ¿ya? Yo creo, doctor, que dentro de todo, una de las formas que podrían hacerlo sería como una suerte de interpelación. Si bien no está en el reglamento, sí se prestaría como fórmula para llevarla a cabo, ¿no? Que se le cite, presente claro. Sus descargos, y luego que decida el Pleno del Congreso, ¿no? Me parece que esa claro, sería una buena ya salida. Está en la ley, pero no está en la Constitución también. Ahí habría algún problema al respecto, ¿no? Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de la suspensión del presidente de la República, está en la Constitución, pero no está en qué procedimiento se realiza. Miren, y recién ha habido ya un proyecto para recién establecer qué procedimiento se aplica en casos de suspensión del cargo de presidente de la República. ¿Ya? Adelante, Panay, continuemos. Sí, disculpe la interrupción, doctor Julio. Aquí en el reglamento del Congreso existe sí el procedimiento, pero para el pedido de vacancia de la presidencia de la República, por claro, la causal no, pues, prevista, sí, pero okay. De suspensión no, claro. No así vacancia, es. Vacancia sí hay, vacancia, pero no es para sí, suspensión. Pero suspensión. Okay. Muy bien, adelante para ahí, vamos. Pasamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ah, ya. Justo como mencionamos, entre las formas de la remoción de los altos funcionarios públicos con las que cuenta el Congreso, se encuentra la acusación constitucional, y esta es una denuncia que se presenta por infracción a la Constitución o por todo delito que los altos funcionarios del Estado que hayan cometido, que se encuentren dentro del alcance del artículo 99 de la Constitución, ¿no? Como se mencionó en el caso de la exposición anterior, tiene que ser en el ejercicio de sus funciones. Pero ojo, que acá Gustavo plantea, por ejemplo, que leamos el artículo 100. Miren, ¿eh? ¿Tienen a la mano el artículo 100? Lo leo. Acá tengo la Constitución. A ver, lee el artículo 100. Vamos a ver si es lo mismo o es otra cosa. Porque en el artículo 100 se habla, no menciona delitos de función. A ver, vamos. Artículo 100. Ante juicio constitucional, corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado de inhabilitado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia del abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia de contenido penal, simplemente. En el plazo de 5 días. El vocal supremo
penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos en términos de la denuncia fiscal. Yo le pediría, si fuera posible, Gustavo, poder argumentar un poquito más sobre el artículo 5, creo que lo mencionaste la vez pasada, de que ahí no se habla de un delito de función, ¿no?, sino un delito cualquiera. ¿Estás ahí, Gustavo? Gustavo, friend, creo que no está. Ok, ya, vamos avanzando. No, lo que pasa, lo que pasa ahí está, es que ahí está, ahí está, Gustavo, como me conoce como Raúl, entonces Gustavo es mi segundo nombre, pensé que te referías a otra persona. No, tú, Gustavo, Raúl, friends, ya, vamos. Yo creo que sí, definitivamente en este caso no se habla de delito de función, se habla de cualquier delito, delito común o delito de función, ¿no? O sea, en los otros casos que se está hablando, sí se está hablando de delito de función, ¿no? Sí, en donde también en las propuestas se pueden tener en cuenta que podría ampliarse a los delitos comunes, ¿no? Porque a nadie le gustaría tener un cargo público de importancia a un violador, a un asesino, claro, o a un feminicida, ¿no? O sea, es una cosa que habrá que evaluarse dentro de las reformas que deben hacerse tanto en la Constitución como en su momento en el reglamento del Congreso. Claro, pero también esto juega un poco con la cuestión de la vacancia, ¿no? Justamente la vacancia está para no permitir que haya pues un delincuente común gobernando, ¿no? Ni hablar. Inmediatamente la vacancia por incapacidad moral, y que es una decisión ya política, no judicial ni jurídica, sino política, es el campo político, en la que el Congreso tiene también la facultad de mantener la cuestión ética, los valores, los principios de la sociedad, ¿no? Así es, un violador puede ser... Ni hablar. Si no puede, si un violador... O uno que ha estado condenado por terrorismo no puede postular a ser presidente. No puede postular para ser presidente, como un presidente que incurre en violación puede continuar siéndolo, ¿no? Así es. O sea, son las inconsistencias de nuestro sistema todavía, ¿no? Muy bien. Me quería Gustavo Rol. Ok. Antes de cerrar esos comentarios, algo súper breve, que había leído de un autor, y no recuerdo el nombre, disculpe. Mencionaba que era importante separar el tema del antejuicio político y el juicio político. ¿Por qué? Porque si bien los funcionarios pueden cometer delitos, no todos los delitos, no todas las conductas que no sean acorde a un ordenamiento están tipificados en el Código Penal. Entonces, por ello es importante mantener siempre la figura de acusación constitucional para aquellas situaciones que no están incluidas dentro del Código Penal. Es como para darle un espacio más amplio, ¿no? Muy bien. Vamos avanzando, que ya se está acabando el tiempo. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son las conclusiones y recomendaciones que tenemos como grupo, ¿no? Primero es el hecho que el Congreso, mediante el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente puede elegir, designar, ratificar o remover a los altos funcionarios, es una de las formas que tiene la población a través de sus representantes de poder participar en la vida política del Estado en lo relacionado a quienes cumplen funciones importantes frente al país. ¿Esto qué quiere decir? De que si bien efectivamente la población no puede sancionar a muchos de estos funcionarios, sí tiene la representación de ellos a través del Congreso. Entonces eso le da una legitimación. Luego, la segunda conclusión, el limitar la acusación constitucional únicamente a los altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución, implica que no puede acusarse constitucionalmente a otros funcionarios del Estado, como lo son el superintendente de Banca y Seguros y los miembros del Banco Central de Reserva, pese a que estos son ratificados por el Congreso. Y esto no solo abarca acá, sino que también podríamos decir, oye, acá hay el presidente de un organismo constitucionalmente autónomo cuyo perfil no calza con las cualidades que debería tener alguien que tiene el manejo de un sector tan importante. Lamentablemente no existe una acusación constitucional para estos términos, ¿no? Pero una tercera conclusión, este grupo considera que el artículo 99 de la Constitución Política del Perú podría ser modificado de forma que esta remita al reglamento del Congreso la posibilidad de ampliar la lista de funcionarios que pueden ser acusados constitucionalmente, lo que se adaptaría mejor a la dinámica de la vida política del país. ¿Por qué mencionamos esto? Porque el reglamento del Congreso es una norma de desarrollo de la Constitución también. Entonces, si nosotros nos ponemos a delimitar en el artículo 99, ampliarlo para tener la posibilidad de incluir a más funcionarios, lo cierto es que esto implicaría una reforma constitucional. En cambio, si lo hacemos de forma derivada, que la Constitución indique
se puede acusar constitucionalmente a los funcionarios que determine el reglamento, sería mucho más fácil poder incluirlos ahí en base a las necesidades, ¿no? Porque, por ejemplo, puede crearse un nuevo ministerio y este no va a ser una constitución, no va a ser una nueva reforma constitucional para incluir a esta nueva persona que sea susceptible de ser acusada, ¿no? Bueno. Como cuarta conclusión, en la Constitución Política del Perú primero se indica que los funcionarios del Banco Central de Reserva son nombrados y de manera posterior señala que estos son designados, lo que mencionamos antes, ¿no? Este tipo de inconsistencias podrían eventualmente tener implicancias respecto a los derechos laborales, lo que tendrá que verse en algún procedimiento laboral. ¿Y esto por qué lo comento? Porque si bien a vista de nosotros, bajo una perspectiva ya parlamentaria, esto obviamente no tendría lógica, cada juez tiene su propio sesgo. Entonces un juez laboral siempre tiene el indubrio pro trabajador y no sabemos en qué podría calar esto. De repente podría ser algo que no se dé en la práctica, no se ha dado hasta ahora, hasta no tengo entendido lo que he buscado, pero podríamos evitar de repente una situación en particular con eso, ¿no? Muy bien. Diapositiva, creo que ya le corresponde poner el caso a mi compañera. Ok, vamos avanzando ya, muchas gracias. Felicitaciones. Adelante. Vamos terminando ya, por favor. Contralor, caso Contralor. ¿Cómo es tu apellido? A ver. Va a exponer Ana Mendieta Leiva. Mendieta Leiva. Ya, adelante, por favor. Adelante. Mendieta. Mendieta, por favor, estamos esperando tu micrófono. Doctor, ya había activado el micrófono, pero acá se bloqueó. Muy buenas noches, doctor, compañeros presentes. Adelante. Voy a empezar para ubicarnos en el caso, muy breve, que es la Contraloría General de la República. Es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Ojo, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. ¿Qué es el Contralor General? Es designado por el Congreso, pero a propuesta del Poder Ejecutivo, por 7 años. Y puede ser removido por el Congreso por falta grave. Aquí entro ya al caso del excontralor Edgar Arnold Alarcón Tejada, que en su condición de Contralor General de la República, por el periodo comprendido entre el 9 de junio de 2016 al 4 de julio de 2017, lo denuncia por ser presunto autor de delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado por el artículo 401 del Código Penal. Aquí vamos a lo siguiente. ¿Qué es un antejuicio político? Es una prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios del Estado, con el propósito de que estos no puedan ser procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que medie previamente un procedimiento con las debidas garantías procesales ante el Congreso de la República. Y luego de esto, que sería ya el juicio político, va a permitir iniciar un procedimiento parlamentario a los funcionarios enumerados en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, en razón de las infracciones constitucionales de carácter político cometidas por estos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, de determinarse la responsabilidad del funcionario, se autoriza al propio Congreso de la República a sancionarlo e incluso inhabilitarlo para el ejercicio de las funciones públicas. Siguiendo con la exposición, es lo que pasa con el excontralor Edgar Arnold Alarcón Tejada. Y el antejuicio político para Delgado Güemes, en razón de la naturaleza, nos menciona preliminar, que tiene el proceso de evaluación de la conducta denunciada respecto a la actividad propiamente jurisdiccional que debe realizar el Poder Judicial, luego que como resultado del proceso, el Congreso aprueba, da lugar a la formación de causa. ¿Esto qué significa?
que a juicio de los representantes la conducta denunciada debe ser examinada judicialmente, porque hay faltas penalmente previstas entre los tipos delictivos que reconoce nuestro derecho penal. Si me permite, en la siguiente diapositiva, por favor. En la comisión permanente realizada al 5 de marzo del 2021, el congresista Toto Guerrero, a causa de delegada, sustentó el informe final de la denuncia constitucional 371, que recomienda causar por antejuicio político al denunciado Edgar Arnold Alarcón Tejada, en su condición de excontralor general de la República, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 Código Penal, en agravio, obviamente, del Estado peruano. Finalizado el debate, se aprobó la recomendación del informe final con 18 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. De aquí, si me permite, doctor, tengo aquí la resolución legislativa del Congreso, resolución 016-2020-2021, donde dice: resolución legislativa del Congreso por la que se declara haber lugar a la formación de causa contra el señor congresista de la República Edgar Alarcón Tejada, ex Contralor General de la República. Declarar haber lugar a la formación de causa contra el congresista de la República en su condición de excontralor de la República por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 Código Penal en agravio del Estado. Y para finalizar, si me permite, la siguiente diapositiva. Posteriormente, para terminar, a solicitud del congresista Barrio Nuevo Romero, la presidenta del Congreso sometió a votación la suspensión en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales del congresista de la República. En consecuencia, se comunicó al